Palmira TV presenta. Por las páginas de Facebook, Palmira TV y Palmira Vende. Te esperamos. Hola, hola, hola. Sean bienvenidos a esto que se llama Palmira TV. Les habla Francisco García, Titán Caracol 2019. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de varios aspectos. Nos va a hablar temas motivacionales, pero también nos va a hablar del Centro Artesanal El Palmar, que, bueno, hace pocos meses fue inaugurado acá en la ciudad de Palmira. Entonces vamos a conocer un poco los detalles de ese centro y luego vamos a conocer un poco lo que el invitado, que se llama Víctor, nos va a contar. Así que le damos la bienvenida. Don Víctor, sea bienvenido a Palmira TV. Gracias por aceptar la invitación. Víctor Céspedes, ¿qué relación hay entre Víctor y el Centro Artesanal El Palmar? Y luego hablamos de su trabajo en temas motivacionales. Cuénteme un poco. Muchas gracias, don Francisco, por la invitación y estar pues compartiendo estos espacios. En efecto, el Centro Artesanal se ha creado más como un propósito, cumpliendo sueños, apoyando a los emprendedores a crecer. Hay tres propósitos principales, don Francisco. Estos emprendedores itinerantes que de pronto esperaban que allí en el Parque La Factoría, el Parque Bolívar, el espacio de la Universidad Santiago de Cali, o solamente publicitando sus servicios y sus productos por redes sociales, no tenían pues como ese alcance, y muchas personas, incluyéndome, porque también hago parte pues allí como emprendedor, que nos preguntaban por un sitio fijo. Entonces ese fue como el primer propósito, llevar a varios emprendedores a que tuvieran un lugar físico donde presentaran todo su portafolios. El segundo propósito es que estamos apoyados por el Canasto, que es una sociedad BIS. Esta sociedad es sociedad BIC, perdón, es que está aportando para el crecimiento social, generando ingresos y sobre todo apoyando a madres cabezas de familia, reinsertados. Pues el líder, el cerebro, como lo llamo yo, es John Freddy Solarte, y él hace parte de varias mesas. Me sorprendió mucho cuando ahondamos en eso, una mesa interamericana de productores agrícolas. Y el tercer aspecto es ya llevar a estos emprendedores a que se conviertan en empresarios. Esa es nuestra visión, y lo hemos hablado varias veces, de que crezcan, que puedan llegar a generar empleo. Entonces esos son los tres puntos básicos que tenemos con el Centro Artesanal El Palmar, y en efecto pues hicimos una apertura ahora en diciembre, e hicimos como una inauguración ahora en enero, y ya son 3 meses que llevamos pues en esta encomiable labor, y gracias a Dios hemos tenido muy buena respuesta, don Francisco. Yo cuando escuché de esta iniciativa, bueno, lo primero es sorpresa, ¿no? Porque muy poco ha cambiado en temas de negocio la ciudad, siempre son los mismos centros comerciales y no es fácil, ¿no? Para empezar se necesita de mucho músculo financiero para uno fundar algo, sin embargo ustedes se ven que le han trabajado, que lo han hecho con esfuerzo, y la iniciativa me pareció genial desde un principio por el simple hecho de que, bueno, ustedes van a traer el mercado campesino al corazón de Palmira. Todos creen que el corazón de Palmira es el centro, pero yo considero que donde están ubicados es realmente el corazón de Palmira. Así que la primera sorpresa mía fue esa. ¡Wow! Vamos a tener un mercado campesino aquí. Bueno, estamos muy cerquita. Palmira TV del Centro Artesanal El Palmar, estamos muy cerca. Entonces, para mí fue una muy buena noticia. Creo que para todos los vecinos también. Y ustedes combinan eso del mercado popular o el mercado, digamos, llamémoslo así, agrícola, traído acá al centro de la ciudad. Directamente de los productores. Directamente de los productores, evitando ese pasar de mano en mano y encarecer los productos. Al final el productor es el que menos gana, pero aquí no, aquí ellos son los que traen sus productos. Pero además se manejan otros temas allí, ¿no? No solamente se vende el mercado, sino que se venden ropa, bisutería, creo que es así. Nos va a contar sí. Un poco, ¿qué podemos encontrar
a las personas que vayan al centro? Y ahorita me decís dónde está ubicado. Sí, la idea es que nos hemos visto sorprendidos por la variedad de emprendedores que han llegado. Tenemos por lo menos Sabor Caribe. Le sorprende mucho a la gente conocer las caramañolas, conocer la arepa de huevo, probar productos que son solamente como de la costa, platos autóctonos costeños. Tenemos la presencia de Maizal Roseño, que es un productor, tiene una cadena productora, todo lo relacionado con el choclo, y es muy reconocido también, y que nos esté apoyando pues sirve como un punto de referencia. Tenemos a Doña Luz Elena, que son los bordados y calados, que es muy conocido. Tenemos otra Luz Elena. Hay algo anecdótico, que tenemos tres Luz Elenas y las hemos nombrado Luz Elena 1, Luz Elena 2 y Luz Elena 3, para no confundirnos. Entonces la Luz Elena 1 se nos encarga de toda esta presentación de los bordados de Cartago. Y es muy encomiable la labor que realizan. Luz Elena 2 pues nos habla de bisutería, de pedrería, de bordados y calados. Luz Elena 3 pues nos está trayendo variedades. Me sorprendió mucho que llevó pues un surtido que me llamó mucho la atención, pues en ropa de calidad y todo. Y otro aspecto que tenemos es que hay bisutería que ha llamado mucho la atención, Urobán, que nos está trayendo vino artesanal, arequipes. Tenemos por lo menos arte manual, que me tiene muy sorprendido cómo trabaja el falso vitral. Con la mamá se ponen en el día a desarrollar envolviendo las revistas para hacernos, por decir algo, para presentar dulces. Bueno, es una elaboración artesanal, y que la mayoría de los productos son hechos a mano. Y en la parte gastronómica tenemos, por lo menos este fin de semana se ofreció el horneado, que es de Porquis, de Villa Gorgona, la lechona que es tan reconocida. Oh, wow. Entonces llega la gente y ve esa variedad. O sea, no nos hemos encasillado, por eso hablamos que es un propósito, es para todos, las puertas están abiertas. Próximamente tendremos un emprendedor que nos va a llevar buñuelos, pan de bono, arepa de horno. Tenemos la participación de unos jóvenes que le llamó mucho la atención para crear una barra para tardear, porque es una de las visiones que tenemos allí, como de recuperar ese aspecto cultural, Francisco. Hombre, ese era el Teatro Libertad, y nos acordamos, yo estaba muy pequeño y todo, pero allá hacían presentaciones artísticas, se presentaban películas que tenían propósito. Entonces empezamos de alguna manera visionando muy alto, y por eso hablamos de sueños cumplidos. Gracias a Dios vamos en el proceso y se están cumpliendo. Yo, una de las cosas que me gustaría saber, que no lo sé, es los horarios. ¿A qué horas uno puede ir allá? Porque tú me estás hablando de tardear, me estás hablando de desayuno y me estás hablando de almuerzos. Estamos cuadrando de pronto, porque pues estos emprendedores que le digo van a llegar pues al Centro Artesanal El Palmar. En este momento nuestro fuerte son los desayunos y los almuerzos. Entonces estamos proyectando, porque algunos conocidos, amigos, familiares, sí, está muy bien, uno viene y se compra una arepa de huevo, se come un tamal, se come una lechona, pero uno anda con la colita, y la colita le pide a usted que ya sea una hamburguesa, que un perro caliente, claro, que unas salchipapas. Entonces estamos en eso de contactar, porque pues también no tenemos acepción, como lo hemos dicho, de que se presenten todas las oportunidades y cubrir todos los frentes, por llamarlo de alguna manera. El horario del canasto es encomiable, él trabaja de domingo a domingo, después de las 7 de la mañana tiene abiertas sus puertas, y lo ha acompañado porque pues, en fines de semana se cierra a las 8 de la noche, 7 y media de la noche, entonces es una labor siempre muy pendiente, y se fortalece los días de mercado, jueves y sábado, que es que los productores pues traen. La primera vez que yo vi que llegó un productor ofreciendo banano que 3 libras por 2.000, entonces yo dije, uy, ¿cómo así? John Freddy me comentó que hubo un proceso con la habichuela que le cayó como una plaga o algo y encareció mucho el producto. Pues una familiar me dijo, veía, ¿cómo es que tiene la habichuela? Y le digo, no, pues espérate, yo llamo por celular y confirmo. Pues que por acá le estoy consiguiendo a 3.000 pesos. Lo sorprendente fue que John Freddy me dice, no, mijo, pues como acá lo bajamos completamente los productos, se la podemos dar en 2.200 y 2.400. Entonces esa es como la comparación. Yo lo llevo mucho a la cantidad y a la calidad con el mejor precio. Claro, es una ventaja desde todo punto de vista encontrar todo unido, ¿no? Uno puede ir a desayunar y termina haciendo mercado.
o almorzar y termina comprando ropa, o cenar y compra, no sé, bisutería o la lechona. Sí. Que me acabas de dar una muy buena noticia. A mí me encanta la lechona y obviamente no, la lechona tan famosa de Villa Gorgona. A ver, entonces ya tenemos el horario y entonces la dirección, por favor, muy importante. Bueno, pues para las personas mayores de 40 años pueden referenciar el antiguo Teatro Libertad, que por muchos años fue un parqueadero. Nosotros en realidad para el proyecto lo tomamos desde noviembre, comenzamos a adecuarlo, a desarrollarlo. Está ubicado en la calle 36-2752. Nuestros puntos de referencia en el mapa decimos que a media cuadra del Cárdenas del Centro o de la Panadería El Rialpe. Cuando uno viene por la carrera 28 que da la vuelta a mano izquierda buscando el Parque Obrero, ahí encuentra en la mitad de la cuadra la entrada al Centro Artesanal El Palmar. Y por la carrera 27, que ahí hay una consignataria de vehículos, enseguida está la puerta para entrar directamente al canasto. Entonces por eso es que decimos, desde las 7 de la mañana puede ser que no encuentren la puerta del Centro Artesanal abierta, pero por el otro lado, por la carrera, va a estar abierta la del canasto. Y por el canasto se puede acceder al Centro Artesanal, y por el Centro Artesanal pues se puede acceder al canasto. Bueno, ese dato muy importante, ¿no? Porque así la gente no se pierde, siempre va a tener la opción de entrar por algún lado, ¿no? Sí, señor. Bien, ahorita lo que quiero es empezar a mostrar las redes sociales, ¿no? En el caso, bueno, el Centro Artesanal todavía no di con una red social, pero hay muchos hashtags por allí que nos dirigen hacia allá. Entonces voy a mostrar estos hashtags que nos llevan pues a algunas publicaciones que tienen relación con el Centro Artesanal. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta. Esta es como un mapa, ¿no?, de cómo llegar allá. Desde el Canasto Palmira puedes acceder al Centro Artesanal, y ahí está calle 36, número 2752, y calle 27... con Carrera calle 36, 27. Esquina Barrio Santa Rita. Carrera. Entonces ahí tenemos, estamos viendo un mapa de más o menos cómo ubicarnos, ¿no? Vamos a ver algunos otros posteos de otras personas. Este seguramente es algún emprendedor del SENA que también publicó sobre el centro. Tenemos los miércoles, gracias a Dios, el apoyo de la SENA nos está dando un curso de transformación de frutas y vegetales, lo está haciendo ahí en el sitio. Entonces estamos publicando de que pues para los emprendedores y para la gente externa que quiera participar, el SENA está ofreciendo este curso ahí en las instalaciones del Centro Artesanal del Palmar. Genial, esa es la publicación que tenemos allí, emprendimientos en procesamiento artesanal, derivados de frutas y hortalizas, duración 340, es un curso largo, o sea que van a salir muy bien preparados en ese tema. Genial que el SENA esté dándoles apoyo. Y aquí, este era el que tú estabas mencionando. Creo que ellos es venden... el menú de Sabor Caribe. Sabor Caribe, ¿no? Ahí está alguna publicación de ellos con sus teléfonos. Así que lo mostramos. Vamos a ver a quién más tenemos por acá. Vamos a ver este otro. Esos son algunos de los posteos en el Facebook. Este no alcanzo a ver el logotipo. Pero, este es del Maizal Roseño. Ah, la vale. Presentación del maíz. Más y más gastronomía de nuestro país con la mejor atención de nuestros empresarios consciente tu paladar en nuestro Centro Artesanal del Palmar. Bueno, ahí van a encontrar un poco de todo. Vamos a ver algunos otros hashtags que encontré en Instagram. En este caso, pues hablan de el Centro Artesanal del Palmar. Es un espacio creado por emprendedores palmiranos donde encontrarás en el canasto Palmira gran variedad de frutas y verduras, así como artesanías, gastronomía típica colombiana, diferentes marcas palmiranas. Y ahí está un poco lo que podemos encontrar en las redes sociales. Bien, bueno, creo que nos queda debiendo ¿cómo es el nombre de la otra persona que John Freddy que tiene Solarte esta iniciativa? Nos queda viendo John Freddy Solarte la visita para ampliar un poco más y seguir conversando de este tema. Usted lo ha, digamos, resumido muy bien. Creo que estaba muy claro horarios, duración, quiénes están allí. Y nada, la gente lo que debería hacer es ir y visitar, por lo menos por curiosidad, para que, bueno, sientan el apoyo de estos emprendedores que todos están allí, como se dice, poniendo un granito de arena para que esto surja. Ahora, cuénteme de usted, don Víctor, porque... Bueno, cuando uno ve el contacto suyo en el WhatsApp, dice motivador o motivación personal, sería.
Cuénteme de usted, ¿cómo así que usted es un motivador personal? Bueno, es sorprendente las charlas que he venido compartiendo, como ya hace más de 18 años empezamos con un proyecto que se llamó, o se llama, porque está vigente, Evolución y Vida, enfocado en el crecimiento personal. Y hablaba a muchas personas, y esa primera presentación es ¿quién soy yo? Al colocarme al frente del espejo, uno preguntarse ¿quién realmente es uno? Entonces salió una presentación que fue muy jocosa los primeros días, llegar, entrar a un claustro, a un salón donde se había creado pues la convocatoria, y entrar de esta manera. Oh, buenos días, ¿cómo me va? Le voy a hablar de motivación y emprendimiento. Entonces se veía muy sorprendido. Uy, ¿cómo así? ¿Pero a qué lo invitaron? No, entonces yo volvía y salía y entraba pues inyectado de energía. Muy buenos días, ¿cómo me les va? Les voy a hablar de motivación y emprendimiento. Entonces me presentaba y le sorprendía a la gente. Les digo yo soy un hijo de Dios, motivador y emprendedor, creador y promotor de varios espacios. Mi propósito es servir, ayudar, colaborar a recuperar y conservar la salud integral. Sirviendo, apoyando, bendiciendo. Bueno, le daba varios aspectos y seguía mi presentación. No faltaban las personas que se acercaban y me decían, pero venga, es que usted no nos ha dicho cómo se llama. Entonces la idea es enfocar de alguna manera, como usted lo dice, viendo las redes y todo, que se coloquen esos aspectos, de dónde vengo, qué competencias tengo, qué puedo ofrecer, con quién lo comparto, y ya después que lo conozcan a uno, que sepan realmente uno que está aportando, pues ahí sí, cómo es que usted se llama, ¿sí? Entonces yo digo de que de alguna manera he creado varios espacios. El primero fue Evolución y Vida, de crecimiento personal. Después comencé a desarrollar y a unirme pues a esa evangelización, a compartir la palabra con un proyecto, un desarrollo que se llama Camino de Luz. Después tomamos Motivación, Emprendimiento, Negocio, Oportunidades. He tenido la oportunidad de participar en varias redes de mercadeo. Hace 3 años hago parte de una, pues que gracias a Dios está generando ingresos, sirviendo, apoyando, colaborando mucho a la salud y el bienestar. Y por último, hace unos 8 años, pues consideramos de que todo eso hacía parte de una prosperidad integral. Entonces creamos ese espacio de prosperidad integral. Comenzamos a hablar de que el cuerpo grita lo que la mente calla, porque desconocemos infortunadamente que es el espíritu en nuestro ser el que lo esconde, o la espiritualidad en nuestro entorno. Entonces que era necesario, yo lo planteo, que no solo revelar, sino develar, con de ir a la profundidad. Hemos manejado en muchos espacios los efectos, pero no conocemos las causas. Es sorprendente encontrarse uno con personas que ni ellos mismos saben qué necesitan o qué padecen, sino que se dejan llevar de alguna manera por tratamientos, por ideas, ¿no? Como jocosamente hablo yo, le disparan a la loca y le salen pegando. Entonces, hace ya 2 años tuve la oportunidad de tomar un espacio para hacer una certificación, un diplomado en coaching life ontológico, entrenador de vida y del ser. Entonces lo coloqué en todo el centro, porque de ahí es donde yo saco toda esa alimentación, todo ese propósito, para en el entorno tocar todos esos demás espacios. Y eso es lo que yo estoy colocando en el Centro Artesanal El Palmar. De pronto relegar un poquito prosperidad integral, porque ahí está incluido todo, y darle un poquito más de validez al ser, que es Vicause Lai Coas, entrenador de vida y del ser. Tuve la oportunidad y algunos amigos se me acercan. Yo estuve en empresa por 22 años, en caja de compensación, y me dicen, Víctor, pero es que no me logro imaginar si vos trabajaste tanto tiempo en la parte técnica, porque ahora estás involucrado en esto. Entonces yo les digo, mira, yo lo enfoco mucho como con los jugadores profesionales. Entregaron, dejaron su vida en la cancha, se esforzaron, se desafiaron, y ahora muchos, gracias a Dios, pueden ser buenos entrenadores. Yo tomé la determinación de que, además de dejarla y de entregarla, llegó el momento dado donde ya la iba a perder por el alto nivel de estrés, por la ansiedad y todo. Entonces tomar determinaciones de alguna manera de cambiar ese rumbo y comenzar a cumplir un propósito. Entonces por eso es que aunado a John Freddy siempre hablamos de lo mismo, bendecidos para bendecir. No estamos desarrollando un proyecto, estamos desarrollando un propósito. Queremos servir, ayudar, apoyar a todos los que se encuentren.
Y día a día esto ha sido, y lo llamo yo porque se está viendo en realidad, Francisco, como una bola de nieve. Y eso es lo que es encomiable, y darle gracias que de alguna manera nos brinden estos espacios para nosotros compartir esa sensación de que estamos logrando algo que nos hemos propuesto. Esa es una puerta que has abierto hoy en este programa y que a mí me encanta, por eso invitamos muchas personas que tienen que ver con este tema, no solamente espiritual, motivacional, sino temas de crecer, de que el ser vaya más allá de lo que se ha creído toda su vida, ¿no? Estamos todo el tiempo bombardeados por los medios de comunicación, radio, televisión, ahora el internet. Entonces, que surjan personas que traigan este tipo de iniciativas, me gusta mucho apoyarlas. Y mire, esta Palmira TV tiene las puertas abiertas, no solamente hoy para lo que usted hace, sino siempre. Así que más muchas adelante gracias. Podemos volver a vernos aquí y seguir conversando de esto tan interesante. No me queda claro, tu trabajo con el Centro Artesanal también incluye ese tipo de apoyo. Yo le llamaría un apoyo como blando, ¿no? Porque el duro son los conocimientos técnicos y el blando es esta parte que uno necesita manejar. ¿Es así? ¿Tú los apoyas a ellos? Mira, es algo anecdótico. Hay veces, pues ya tienen el punto de referencia, lo que hemos manejado en las redes sociales, los conversatorios, los espacios, y van a buscarme. Y estoy en blue jean, en camiseta y zapatillas, todo sucio, todo vuelto nada. Yo trabajé 14 años en mantenimiento, entonces como se plantea, lo que bien se aprende nunca se olvida, y ya hay otra circunstancia, que en este momento somos casi 23 emprendedores, pero son 23 mujeres y son madres cabezas de familia, necesitan mucho apoyo organizando su espacio. El granito de arena, digo yo, y cuando John Freddy dice, no, hermano, es que usted no puso un granito de arena, usted puso una volquetada. Yo me propuse desde el inicio del proyecto de que yo le iba a apoyar en la parte eléctrica. Yo pues soy electricista, hizo una especialización en comunicación, cableado estructurado, pero la base ha sido la electricidad. Entonces le dije, no, viejo, consigamos los materiales, yo te apoyo, y porque es que ahí se arrancó desde cero, desarrollando todo. Claro, claro. Y ese ha sido mi aporte, como en la parte eléctrica, y ahora apoyo mucho en la parte logística, en las necesidades locativas, en lo que se plantee, programado, hacerlo, y también pues el apoyo que se puede dar de todos los espacios que manejamos, y gracias a Dios, como lo planteo yo, después de que uno encuentre seres con mente abierta y corazón dispuesto, pues le da a uno la oportunidad de compartir, y estas mujeres están ávidas de eso, de que se le creen espacios donde puedan crecer, donde puedan mostrar de mejor manera todo lo que ellos tienen. Entonces mire que ahí están marcando el propósito que yo tenía antes de mi tarjeta, una persona, yo hice el recorrido, es anecdótico, en las calles, y le decía yo, ¿usted cuál le gusta más, servir, ayudar o bendecir, o servir, bendecir y ayudar? Y en la votación, en la mayoría, quedó en ese orden, servir, ayudar y bendecir, ayudar y en bendecir. Ese orden. Uh-huh. Y ahora en la tarjeta que tengo, pues por el apoyo que me hicieron pues en la parte ya de branding y todo, quitamos el servir, ayudar y bendecir y le colocamos Well, Be, Cause, Like, Coach, que era como la profundidad que le queríamos dar. Pero ya ese propósito estaba implantado y se está cumpliendo, gracias a Dios. Ahí estamos viendo en pantalla, los televidentes están viendo tu Facebook, sí. Tal como lo decías, ¿no? Bicause, servir, ayudar y bendecir. Y bendecir. Arroba Bicause1, sí, es la forma como te encuentran en el Facebook. Ahí vamos a leer un poco de lo que tienes en la información, ¿no? Motivador y emprendedor con el propósito de servir, ayudar y bendecir para recuperar y conservar la salud integral, obteniendo bienestar y mejorar la calidad de vida. Bueno, ese es el resumen de tu propuesta como coach. Ahí tenemos, bueno, un posteo que has hecho el 8 de febrero, donde dice, gracias a Dios, estamos compartiendo los espacios de Bicause en un espacio de mucha bendición. Y ahí, bueno, haces alusión pues al Centro Artesanal El Palmar. Y bueno, me imagino que parte de lo que posteas es en apoyo a ellos, pero también obviamente con tu marca personal, que es el coaching que tú haces. Cuando tienes miedo de perder, normalmente terminas perdiendo. Es así, ¿no? Lo que piensas sucede, lo que sientes sucede. Ahí está, muy genial que tengas posteos de valor, ¿sí? Que estás compartiendo algunas frases. Aquí dice, crecer duele. Implica tomar decisiones difíciles, dejar personas que quieres, pero que no suman en tu vida.
cambiar de hábito, renunciar de planes o a planes que pensabas que te harían feliz. Crecer duele, pero es necesario. Bueno, es necesario los cambios, ¿no? Lo que quieres. Sí, señor, aprender, cambiar y crecer. Yo antes lo planteaba cuando empecé el proceso. Es necesario aprender, cambiar y crecer para lograr lo que se quiere. Pero ya después de tantos años lo he ido compartiendo que es necesario aprender, cambiar y crecer para lograr lo que se merece. Genial. Aquí hay otro posteo que es un mensaje de valor. Dice, menos hablar, más escuchar. Menos planear, más hacer. Menos quejas, más fomento. Menos preocupaciones, más esperanza. Menos dudas, más fe. Menos flojera, más ejercicio. Menos inseguridad, más confianza. Menos debilidad, más fortaleza. Menos ignorancia, más entendimiento. Menos odio, más amor. Menos enojos, sonrisas. Buenísimo. Tu proceso empezó, se puede decir que de una manera o ligado a alguna religión específica o no. ¿Cómo te consideras tú? Lo último que yo encontré, pues lo planteo dentro de mi testimonio, buscaba como una solución a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. En momentos de depresión y ansiedad hasta abría un huequito como el avestruz y metía la cabeza. Y busqué de alguna manera, apoyándome en todos estos escritores y formadores, Alex Day, Camilo Cruz, Juan Jorge Duque Linares y todo, y ver de alguna manera de que en ese aspecto no se llegaba a cumplir pues ese propósito de aprender, cambiar para lograr crecer, y encontré de alguna manera esa transformación. Yo lo planteo de que cambiamos para ser ejemplo, nos transformamos para poder ser testimonio, y llega en algún momento la necesidad de morir a muchas cosas para que surja un legado. Y ahora pues estamos viendo en el Centro Artesanal El Palmar que es un legado para dejar, para que quede allí instaurada una semilla en tierra fértil, que ese producto. Y el proceso se inició es porque yo tenía una labor donde me creaba mucha ansiedad y mucho estrés. Me llegaron a dictaminar varias patologías hasta que un médico haciendo el seguimiento a la historia me dice, venga, ¿a usted no le han dicho que el problema suyo es intestino neurogénico? Yo, uy, ¿cómo así? Me dice, sí, mira, el problema tuyo no está aquí. El problema tuyo no es psicológico, fisiológico, perdón. El problema tuyo está aquí. El problema suyo es psicológico. Entonces, wow. Al comenzar a embeberme, a introducirme en lo que hablábamos, no quedarme solo en los efectos, condromalacia patelar, osteocondritis, intestino inflamado, bueno, una cantidad de patologías que se comenzaron a tratar los efectos, pero no llegaba a la causa. Llegar el momento dado a tomar la determinación de que no me podía alejar de mí, no me podía alejar de mis hijos y de mi esposa, tuvo que tomarse la decisión de alejarse de la fuente donde se generaba el mayor estrés, que era mi sitio de trabajo. Y esa determinación se tomó hace más de 10 años. Y es un proceso en el que empezamos a aplicar lo que estábamos compartiendo, a aprender nuevas cosas, a salir de esa zona de confort y pasar a esa zona de aprendizaje. En algunos momentos dar ese salto a esa zona de pánico. Muchas veces tirarse y esperar a que ese paracaídas se abra. Pero cuando comenzamos a caminar en esa fe que yo comparto mucho, es como esa convicción y esa certeza. No lo vemos, pero tenemos la convicción de que ahí está, de que si yo voy a dar ese salto, de pronto puede haber una manito que me soporte, que me lleve, que me traiga. Y gracias a Dios ahora puedo dar testimonio de eso que se ha logrado y tener un legado. Ahora pues mi hijo ya tiene 32 años, tengo una nieta de 6 años, mi hija se graduó hace unos 6 meses ya de abogada. Entonces, le soy sincero y abriendo aquí mi corazón, tener unos pensamientos casi 3 veces, intenté suicidarme, darle gracias a Dios ahora, Señor, tú me guardaste, porque yo no hubiera tomado una determinación en ese momento, no estaría llegando a estas instancias en que estoy ahora, donde me siento de alguna manera realizado y que más que un proyecto, enfocarme en cumplir un propósito, que es lo que hablamos con John Freddy, y que se causa una pauta y una diferencia tremenda. Entonces es importante de que mucha gente que se acerca me dice, no, Víctor, es que muchos me pueden dar una instrucción desde la cátedra, me la pueden dar desde la experiencia, pero gracias a Dios a ti te vemos las cicatrices, las heridas, el recuperarte, y nos los compartes desde la vivencia.
Entonces, yo considero de que ese es de pronto el punto más profundo que tenemos en nuestro proceso de poder compartir esas vivencias con algunas personas, y ya está en ellos la responsabilidad y el compromiso de aplicarlas. Es un testimonio que tú estás dando acá, no es desde la teoría, es desde la práctica, tú lo has vivido, y yo creo que muchas personas todavía están en buscando la causa, y no han llegado al punto donde estás tú, y creo que tú quieres ayudar a esas otras personas. Claro, es el porque propósito. Generalmente es desde abajo cuando nos caemos, es que cuando empezamos a recapacitar, ¿no? Cuando todo cree uno que marcha bien, pues uno sigue así, muy a pesar de que puede ser que no, a veces, tú lo dijiste, ¿no? El estrés del trabajo, y es generalmente eso, ¿no? Cuando no nos sentimos a gusto, o a veces nos sentimos a gusto por ratos y otros no, y por eso aguantamos. Porque yo creo que si nunca uno se sintiera a gusto en lo que está haciendo, pues más rápido lo dejaría. Entonces son esos espacios de me siento bien, y después caigo, me siento bien, y entonces así pasa, ¿cuánto? 22 años. 22 años. Y llega un punto donde, bueno, ya tu organismo empieza a dar evidencias de eso, y hay que tomar decisiones. Tú las tomaste. No es fácil, y tú lo proyectas en alguno de los posteos que hiciste. No es nada fácil, es bien complejo. Pero bueno, tenías el apoyo de tu familia, de tus hijos, que yo creo que es lo principal, mayor motivo, ¿no? Yo considero de que dentro de la motivación que uno puede tener en la vida, la debe encontrar en gran porcentaje dentro de uno. Pero como hablo mucho, las abuelitas, ser guapo y apoyado. Tú te desafías, te esfuerzas, pero siempre hay la necesidad de un apoyo. Yo hablo mucho con los jóvenes, y no es necesario de que lo ayuden, que lo acompañen, que lo asesoren, que te den el recurso, como dicen por ahí, que como dicen algunos jóvenes, no, hermano, es que a mí no me, me llamó tanto la atención, a mí no me patrocinan, es un amigo, un muchacho. Y le digo, no, viejo, eso no es lo necesario es que si tú tienes un gran apoyo, puedes encontrar todos los recursos para hacer lo que tú deseas. Hay algo dentro de un estudio que hice ahora último, fue Kevin Trudeau, me quitó tremendamente esa circunstancia de la ley de la atracción, donde estábamos enfocados en una manera, y él tiene una producción que se llama Tu deseo es tu mandato, y a mí me sorprendió mucho, porque pues conociendo la palabra de él con tu corazón, pero los deseos de él son mucho más grandes que los que tú puedas tener. Entonces me llevó mucho a la reflexión de cómo nosotros empezamos, cuando deseamos algo, lo manifestamos es como yo necesito. Entonces estoy hablándolo en carencia. Yo necesito un celular, yo necesito una moto. Entonces yo ahora ya puedo compartir como testimonio. Pues ando con mi celular por ahí en el bolsillo y se lo muestro a algunas personas y lo doy como testimonio. Donde comienza uno a expresar yo deseo, pero comienza a encontrar... Y yo sé que usted también lo ha vivido. Primero uno, pero yo qué me voy a meter en ese proyecto, yo no tengo plata, yo no tengo con qué, yo no estudié. Bueno, usted mismo se comienza a colocar los obstáculos. Segundo, el entorno. Usted puede estar muy guapo, pero no encuentra apoyo. Y tercero, que es otro atenuante, que uy, señor Dios mío, el tiempo. O sea, uy, yo hace 3 meses, hace 6 meses que estoy hablando lo mismo. No, yo como que le voy a prestar atención a ellos que me dicen que yo no puedo, eso ya ha pasado mucho tiempo. Pero hay un cuarto aspecto donde yo he llevado a la gente. Mira, si tú ya pasas a ese nivel donde te concentras en la convicción y en la certeza. Hay gente que lo hace inconscientemente, Francisco. Logra cosas y uno se sorprende y están manifestando su fe. Porque lo hacen inconscientemente, pero si nosotros estamos convencidos y tenemos la certeza... De pronto comparar esa ley de la atracción con lo que dice Kevin Trudeau y se lo planteo yo a las personas, ¿de qué vale pedírselo al universo si lo podemos pedir al dueño y creador? Va a tener más prelevia, ¿vale? Entonces ahí viene la quinta parte que da valor a lo que yo puedo plantear como testimonio. Él conoce mi deseo y si yo estoy acorde a ese deseo con él, él me va a dar algo mejor. Entonces ya no tengo uno, ni dos, ni tres, sino que yo lo puedo mostrar en varias partes de mi entorno. Donde yo deseo algo y colocándolo en manos de él y actuando con la verdadera convicción, con la certeza, el de no esperar a dar o recibir, sino de compartir, recibir cosas mejores, excelentes y extraordinarias.
a veces nos cerramos, como tú decías, a lo que yo deseo o a lo que yo quiero, como tú dices, hablando en formato o en forma de carencia, que es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Se trata un poco de entregarse, ¿no? De entregarse a... No significa no hacer nada, sino de no estar apegado a los resultados, sino hacer, lanzar eso que tú quieres que se dé y esperar a ver en qué momento, si es para ti, pues se va a retornar y se va a multiplicar. Y si no, pues debes continuar, ¿no? Nunca apegado a los resultados porque eso te da ansiedad. Es como el que siempre vive en el futuro o en el pasado y nunca en el presente. En el futuro te da ansiedad, en el pasado te da ¿qué cosa? Depresión. Y entonces hay que vivir en el presente, es la única manera de estar más cerca de ser feliz, ¿no? Yo siempre he dicho que hay dos factores súper importantes que la mayoría de los seres humanos tenemos dentro de nosotros, y uno de ellos es el juzgar, y creo que ese es uno de los que hay que erradicar de primerito para poder empezar a que te llegue esa felicidad solita, ¿no? Y el otro aspecto, aparte de juzgar, es la capacidad de sentir amor por todo lo que hagas. Cuando tú sientes amor por todo lo que haces, incluso el juzgar se va, ¿no? Se habla mucho del ego, ¿no? En estos temas. Siempre estamos pensando de manera egoica. Casi que es difícil decir que uno va a eliminar todo el ego de uno, pero hay que tratar de acercarse a eso, ¿no? Y de pronto lo planteaba ayer, con una conversación que tuve pues con algunas de las chicas allí, les digo chicas, de que cada uno nos hemos encargado de iluminar, de ser una luz dentro del Centro Artesanal El Palmar, pero que uniéndolo, ahora que veo allí el reflector pues con los bombillitos LED, donde unimos cada uno iluminando, vamos a tener una fuerza donde se va a resplandecer, donde se va a reflejar algo grande. Y si tú no reconoces en realidad qué es lo que está resplandeciendo, qué es lo que está trayendo esa luz, tú nunca lo vas a aprovechar. Entonces, eso lo charlaba pues con John Freddy, de que a algunas personas les ha llamado la atención esa luz, pero vienen como con esa situación de que no conocen, no reconocen eso, entonces buscan lo que tú dices, juzgar, buscar qué hay para mí. Culpables afuera. Eso, o... Me sorprendió mucho una visita que nos hizo una persona a mediados de diciembre. No, esto aquí no va para ninguna parte. ¿Quién los va a apoyar? Esto aquí los emprendedores no le prestan atención a eso. Entonces le digo yo a John Freddy, ¿no será que podemos invitar a esa señora para que vuelva y nos visite? Y vea que realmente sí hubieron personas que se conectaron y que están cumpliendo el propósito y que están dando... Mejor dicho, están excediendo en lo que están colocando para que se cumpla un propósito. Y son conversaciones que se tienen con él donde se llega a esa tal profundidad, porque se desinhibe uno de qué es lo que yo estoy haciendo, de qué es lo que yo estoy compartiendo, y se ve sorprendido, porque lo he dicho varias veces, de lo que estoy recibiendo. Así es. Es un poco eso que decimos de soltar, ¿no? Sí, señor. Y fíjate, siempre van a haber las personas que digan que no se puede. Eso es inevitable. O sea, si estás haciendo algo público, siempre va a llegar la persona que dice que no. Lo que uno debe acostumbrarse es a plantearse el objetivo, ir por él, no a costa de todo, pero sí a no prestarle la atención a esas personas pues que siempre están vaticinando lo peor, ¿no? Y hablando en los dichos de los abuelitos y de mi papá, yo le comparto mucho a la chica, mami, es que esto es a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, la cuestión, la fe de acción. Yo tengo la fe de que esto va a resultar, pero yo sigo actuando, yo sigo viniendo, yo sigo abriendo, yo sigo mostrando, yo sigo estando aquí al pie del cañón. Y tarde que temprano se va a ver el resultado, porque es que llegó el comentario de alguna persona donde dijo, ay no, pero es que esto a toda hora está muerto. Entonces les digo yo, pero es que aquí el compromiso de cada uno es que le dé vida. Si tú abres, si ella abre y ella abre, ya somos 10, ya somos 12 que tenemos abierto, esto va a dar vida. Pero si tú vienes y que porque el otro no abrió, entonces yo vuelvo y me voy y dejo cerrado, entonces ahí yo estoy aunando a opacar, a no dar vida al propósito que estamos planteando. Me parece genial todo lo que se está haciendo en el Centro Artesanal El Palmar. Vamos a repetirle a la gente dónde pueden ubicarlo, cuál es la dirección. Y nada, invitar a la gente ya como un mensaje final a que asistan
y bueno, a que se conecten con Víctor en sus redes sociales. Vicauce, ya lo vimos por allí, tiene su Instagram que es Vicauce, su Facebook, así que los que quieran nutrirse de todos esos posts que ha estado haciendo con mensajes muy muy directos, muy muy positivos, en la medida en que nos nutramos de eso. Una de las cosas que hay que hacer es leer, ¿no? A mí, algo que me impactó hace como, vamos a decir, unos 8 o 10 años, fue cuando alguien me preguntó cuántos libros habías leído. Y yo miré para atrás, ¿es conmigo? Y la respuesta es mía... tremendo, es el mejor alimento. La respuesta mía fue, yo he leído muchos, pero todos son técnicos. Ah, sí. Yo soy ingeniero electrónico y he leído muchos libros de electrónica, pero no de superación personal, de elevación espiritual, nada de eso. Entonces de ahí me encaminé y el primer audiolibro, porque sí soy malo para leer, fue Padre Rico, Padre Pobre, y por ahí me fui. Y luego conocí a Luisa Hay, conocí a, tú mencionaste varios por allí que también los conozco. Uh-huh. Bueno, hay que... Algo que me sorprendió cuando estábamos aunando, porque esos son diplomados y cursos que se hacen, cómo se cambió mi expectativa. Yo me había leído el libro por ahí unas dos ocasiones, pero cuando ya lo leí las otras dos después de recibir esto, fue Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Nosotros estábamos enfocados que piense y hágase rico es piense para que consiga algo material, y piense es hágase rico en pensamientos, en sentimientos, en controlar sus emociones, en vivir bien en su entorno, en que más que ser feliz y alegre, vivas gozoso. Entonces yo dije, uy, este enfoque sí me lo había perdido. Y ya llevaba, como te digo, leyéndolo varias veces. Solo. Y algo que me sorprendió es que es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Wow. Y mira que mucha gente, yo les pregunto, ¿tú te has leído Piense y hágase rico? Ah, no, no me lo he leído. Yo lo escuchaba en entonces, audiolibro. Piensas y hágase rico es alguna recomendación muy tremenda. Cómo ganar amigos. En la parte espiritual... El caballero de la armadura oxidada, el monje que vendió su Ferrari, son libros que lo llevan a uno a esa introspección de cómo creamos nosotros mismos una armadura y se complica, porque lo viví, gracias a Dios pude salir de ella, de crear esa propia armadura que nos llega a asfixiar y lleno, pues podemos morir dentro de esa armadura. Claro que sí. Bueno, don Víctor, le doy las gracias por haber tomado el tiempo de venir hasta acá y de contarnos un poco del centro artesanal, pero también de su vida, de su historia personal y qué lo llevó a hacerse un coaching en este momento y ayudar a otros. Me parece genial la historia, ojalá lo podamos tener otras veces acá, en el transcurso pues de las semanas o meses que vienen por allí. Y nada, desearle todo lo mejor. Lo importante es eso, yo ratifico y le agradezco mucho, y perdone pues que le diga así directamente, Francisco, es que nos enfocamos no tanto en qué damos o en qué vamos a recibir, es compartir. Para mí ya el tiempo no es oro, para mí el tiempo es vida. Porque algo de lo valioso que hay es esto, yo doy de mi tiempo. Tú das del tuyo, pero yo no te lo estoy robando, ni yo tampoco te estoy regalando el mío. Lo estamos compartiendo y estamos compartiendo vida. Entonces, esa es una reflexión que le deseo dejar con mi mayor agradecimiento, porque sí, voy a aprovechar esa invitación y si institucionalizamos un espacio, un día, venir y alimentar de alguna manera, porque no sabemos, ya lo vivimos en la radio, a dónde llegan estas ondas y a quién puedan tocar, a quién puedan impactar. Y ahora tener la oportunidad de tener un sitio fijo aquí en la calle 36-27-52 ha sido de gran motivación para mí también, porque muchas personas me veían, como usted lo compartió allí en las redes, pero ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde podemos conversar? ¿Dónde puedo ver lo del producto que usted promociona, de esas oportunidades que usted habla de negocios? ¿Dónde? Entonces, verse uno limitado por no tener un espacio físico. Entonces yo considero de que ese es el valor. Yo le insisto mucho a la gente, nos ha costado mucho porque hay que pagar el precio, pero nos olvidamos del costo y nos enfocamos en el valor. Entonces, de parte de Víctor Aurelio Céspedes, de el proyecto que se convierte en un propósito para nosotros, el Centro Artesanal El Palmar, de parte de John Freddy Solarte, que en estos últimos días que hemos compartido veo de que hay una hermandad. Entonces, darle nuestro más sincero agradecimiento por brindarnos este espacio, pues, para multiplicarnos.
Claro que sí, aquí quedan abiertas las puertas de Palmira TV. Los micrófonos están abiertos para que ustedes sigan viniendo. La propuesta es más grande, más allá de este primer encuentro con ustedes, es traer a los emprendedores que están allá trabajando en el centro y que cada uno cuente su historia y que le cuente a los palmiranos qué vende, qué, cuál es su propuesta de emprendimiento y que más allá de eso cuenten cómo llegaron a eso, porque esa es la manera de conectar, ¿no? Cuando uno cuenta la historia, la gente conecta con uno. Más allá, la gente no va a comprar no solamente el producto, sino está comprando tu historia. Entonces, es lo que buscamos aquí en Palmira TV, al apoyar a emprendedores como usted y como el grupo de emprendedores que cada vez se está nutriendo más y más. Así que le doy las gracias y esperemos que en los siguientes días podamos ir trayendo a esos emprendedores a que cuenten esa historia, que seguramente es de lucha, pero la lucha siempre, al final, es sinónimo de algo bonito, porque cuando se lucha por algo siempre es por el bien de todos, por el bien de tu familia, por el bien de los tuyos. Así que nadie intenta apagar la luz de otro, sino al contrario, avivar la luz propia. Entonces ese es el compromiso de Palmira TV con el Centro Artesanal El Palmar, y ojalá que venga John Freddy, ¿qué se llama él? John Freddy Solar, y podamos conversar más también con él. Así que nos vamos con Los Ángeles y esperemos que la gente los visite mucho, mucho. Chao, chao. CEMEPAL, Centro de Mecanizados, ofreciéndote calidad y diseño. Realizamos toda clase de proyectos en todo tipo de materiales. Camas temáticas en todos los estilos, camas abatibles, mobiliario multifuncional, mesas, juegos de sala, comedores, juegos de alcoba, exclusividad y diseño. Así que los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, @CEMEPAL. Trae tu idea que nosotros la hacemos realidad. Chiquitines, refuerzos escolares, 15 años de experiencia. Usamos tecnología para estimular el aprendizaje. Profesora Gilsi Rodríguez, Chiquitines, refuerzos escolares. Calle 36, número 2423, en el barrio obrero de Palmira. WhatsApp 314-330-3535. Chiquitines, refuerzos escolares. Ciclo Hogar, responsabilidad y cumplimiento, reparación y mantenimiento de bicicletas, repuestos de calidad, rapidez y excelencia. Ciclo Hogar, calle 37, número 2419, en el barrio obrero de Palmira. Ciclo Hogar, WhatsApp 321-799-0738. Ciclo Hogar, responsabilidad y cumplimiento. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Apoya la industria nacional. AMRAP, EMOM, conteo ascendente, conteo descendente, Tabata, reloj de tiempo real, alarma sonora, escriba el tiempo que quiera con teclado, controles remoto, opcional y Apple Android, chasis en aluminio y acrílico, un año de garantía. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Contactos 312-712-4154. Palmira TV presenta por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende. Te esperamos.